Bueno, hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias, qué lindo saludo. Oiga, nada, yo quiero hablarles hoy de una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, que son mis mascotas. Mis mascotas, güey. Yo creo que es importante en la vida de todo ser humano tener una mascota. Ya si es humano, por favor, no. Es que una mascota humana es muy fastidiosa, güey. Papá, ¿me quieres? No, gonorrea, yo quería culiar. Yo creo que todo ser humano debería tener una mascota, güey. Y odio esos papás que dicen, no, en mi casa no. Mi mamá era así, güey. Mi mamá detestaba, me decía, ¿para qué hijo de puta son perro un gato? Si yo voy a ser la que va a terminar limpiándole la mierda, sacándola a pasear, y usted solamente mariqueando, dándole besos. Y yo igual que mi mamá y mi papá. Si usted me limpiaba el culo, mi papá me daba cariño. Sí, ya era lo bonito. Hay papás que son así, güey. Mi mamá me decía, no, yo no quiero. Y yo le decía, mamita, yo quiero una mascota. Y mi mamá dijo, pues le voy a conseguir su mascota. Y me consiguió un pez. Yo no sé por qué las mamás son tan gonorreas, güey. Uno quiere una mascota con pelos, güey, y le dan un pez así como, mírelo. Y uno, ah, no, chimba, hijo de puta. Re cariñoso. Y se póngale nombre. Y yo, no, pues Marta. Me dice, Marta no es nombre de pez, es nombre de la mamá de Batman y de Superman. Yo, bueno, entonces Fluffy. Me dice, ¿Fluffy? ¿Esa mierda qué? Yo le digo, ¿usted no quiso Marta, señora? Ahora llama Fluffy. Entonces yo le eché así agüita encima y le dije, os llamaréis Fluffy en el nombre del padre. Claro, es un pez cristiano. Y yo quería que Fluffy hiciera trucos, güey. Entonces yo le metía como aritos en la pecera para que se metiera por el arito y como que la gonorrea miraba al aro y decía, oiga este güey puta. Y yo, siendo mal parido el Fluffy. Entonces yo dije, pues no. Entonces yo le decía, remolinitos así en el agua. Y un día yo me despierto, cuando yo era muy chiquito, yo me despierto y veo que Fluffy hizo un truco. Estaba nadando panza arriba. Y pues, marica, uno es un niño, uno no sabe, yo... ¡Ay, severo truco! ¡Aprendió a nadar al revés! Y yo voy súper feliz de mi mamá y le digo, mami, Fluffy hizo un truco. Y me dice, ¿qué truco va a hacer ese pez de mierda? Y yo sí ve que si era de mierda. Y claro, mi mamá ve al pez panza arriba y en vez de decirme como, ¿sancocho? En vez de decirme, hijo, tu pez murió, me dice, ¡ay, qué truco tan hijo de puta! ¡No! Ese truco significa que quiere ir a visitar a la familia. Entonces hay que llevar a Fluffy al Transmilenio de los peces. Marica, yo tenía 6 años, huevón. Mi mamá me dice, levántelo. Y yo levantaba la pecera, me dice, camina a la cisterna. Y yo, ese es el Transmilenio de los peces. Y me dice, ¿usted no vio Nemo? Conecta al mar. La señora... Pues, marica, yo jamás pensé, pero Bogotá no conecta al mar. Uno es huevón. Y yo lo lanzo con un cuidado del hijo de puta. Y mi mamá toda feliz me dice, esta es un ruta fácil. Toda dañada la señora, huevón. Ya tiempo después, yo me entero que pues murió y tal, y siempre que vamos a comer algo, yo le digo, ¿no será Fluffy, hijo de puta? ¿O un primo? Y yo creo que toda persona que tiene una mascota con pelos sabe lo hermoso que es tener una mascota con pelos. Porque uno se acuerda de su mascota en cualquier momento y en cualquier lugar, porque a uno le salen pelos de partes que uno dice, ¿cómo, hijo de putas, llegó este pelo acá, huevón? No, yo un día me rasqué las huevas y un pelo blanco y yo... ¡Me salió una cara en las huevas! ¿Cómo así? Y que hay algo incomodísimo de tener una mascota con pelos, es que ellos botan mucho pelo, ¿no? Y yo soy de esas personas que se me rompe el corazón de no dejarlos montar a la cama, güey. Soy como, no, hágale, coja, hijo de puta, toda la cama, yo duermo ahí en la esquina. Sí, yo prefiero la comodidad de mis mascotas que la mía. Y un día fui a culiar. Y qué pena tener, hijo de puta, cuando yo estaba entre las piernas de la niña y yo, ¡uy! Te salió una cana en la cuca. ¡Qué pena contigo! Los animales son hermosos, weón. Yo creo que la vida de una persona con un perro o un gato es una vida feliz y contenta porque uno sabe que por fin alguien en la casa está feliz de recibirte. Uno llega a la casa y la mamá, bueno, ¿y qué me trajo? Y uno dice, bueno, ¿y? En cambio el perro es como, ¡huevón! ¡Llegó mi perro! El perro te recibe con una alegría, güey, porque el perro te recibe como si se hubiera metido 7 líneas de perico. No, el perro corre un lado al otro, se lanza sobre ti, te lame la cara, se pone de panza, mete 7 balazos al aire, güey, puta. O sea, si el perro hablara humano, diría, ¡no jodas, llegó mi compadre! ¡Vamos a afetarnos, mi parida vida! ¡Nos enloquecemos!
El perro te recibe súper feliz. Yo tengo gatos. Y hay gente que tiene gatos súper amorosos, cariñosos, que tú llegas y pasan entre tus pies. Mis gatas, unas hijueputas. Marica, yo llego y me miran con fastidio. Yo hace 4 años viajé en México, duré 1 mes en México y yo llegué súper emocionado a querer ver a mis gatas. Y yo abro la puerta y las gatas... Ah, ah. Volvió el hijueputa. Yo sabía que tanta dicha no iba a durar. Ah, ya nos va a mariquear. Porque algo hermoso de tener gatos es mariquearlo, güey. Yo las cogía las patas y las hacía bailar, güey. Y esa cara de fastidio de los gatos de... Ah, oh, este hijueputa. Usted no sabe lo que es el rechazo hasta que usted quiere darle un beso a un gato y le pone las patas así. Huele esa perra. Y yo defiendo mucho a los gatos, a pesar de que me gustan más los perros, porque los gatos son muy fáciles de tener. Es que el gato es muy independiente. El gato es como un cactus. Marica, necesita comida, agua y arena. Ya, o sea, no necesita... Si a ti se te muere un gato, hueputa. Tú tienes muy mala mano, weón, o sea... No le des nalgadas a tu novia porque la dejas plana, marica. Un gato es muy fácil de tener y a mí lo que me encanta del gato es que es muy higiénico. Sí, porque los perros son como indigentes. Un perro es como, uy, buena, padrecito, camina al parque y vemos que nos olemos. Oye, oye, cálmate, weón. Sí, como que un perro ve un charco y dice, ¡ish! ¿Cómo sería para revolcarnos? En cambio, el gato no, el gato es todo gomelo, es como, ay, marica, mugre, gas. Yo me baño. Los gatos son tan higiénicos que se acicalan, ellos se bañan con su lengua y pueden durar ahí minutos, weón, y te miran así como, qué pena, me va a lamer. La cococha. Sí, es... Pero hay una cosa mala de que los gatos se acicalen y es que no hay sonido más satánico sobre la faz de la tierra que la de un gato a punto de escupir pelo. Y que los gatos tienen una vaina que a mí me gusta llamar el complejo de Diomedes. Y es que duermen todo el día, pero a las 2 de la mañana están, ¡no joda, qué rompemos, marica! Corren de un lado al otro, marica, tumban porcelanas, esas gonorreas, son re anarquistas. Los gatos a las 2 de la mañana son otros seres, son otros seres. Y yo un día yo estaba viendo películas, weón, súper tarde. A mí me gusta el cine de terror, aunque soy muy cobarde. Y yo estaba viendo una película, yo estaba viendo La Monja. Y escucho en la sala... ¡Oh! Marica, ¿qué fue esa mierda? Y súmele que a los gatos les alumbran los ojos en la oscuridad. Entonces uno ve dos hijueputas ojos. Y una mierda que hacía... ¡Oh! La monja bulímica. Me van a matar. Oiga, gracias. Qué amable. Los gatos son muy higiénicos. Los perros para lo único que les sirve la lengua. Es para lamerse las huevas, güey. Es como, son como magos, ¿no? Como, bueno, y para mi siguiente truco necesito... Mi lengua y mis huevas, perdón. Les encanta mostrarle a todo el mundo que Dios le dio ese talento de lamerse las huevas, güey. Yo una vez estaba en la casa de un primo, él tiene un perro, güey, y en plena reunión familiar estábamos todos ahí en, como en un circulito y el perro se hace en la mitad como... Ajá. Y nos como, marica, y estamos comiendo, güey. Y el perro se acerca y comienza a lamerle la cara a mi primo y yo, marica, tiene tufo a huevas. ¿Por qué los perros son así? Algo que yo amo de los gatos y es que la hora de ir al baño para ellos es muy breve. Un gato solo necesita su arenero y él ya sabe por, no sé, alguna cosa genética que tiene que cagar y mear en el arenero. El gato va, caga, mea y a lo paramilitar entierra la evidencia. Sí, el gato. Acá no pasó nada. En cambio, el perro no. El perro está que se caga y te lo notifica. O sea, tú abres la puerta y el perro está, ¡marica, parque! La mierda me hace... Hay perros que son tan inteligentes que hasta te llevan la correa, weón, así de perro, me le cagué, usted verá. O me saca o me cago, eso. Y lo que me emputa de sacar un perro es que los perros sufren de amnesia anal.
En la casa hasta que se cagan, sacan las cuatro patas y se le reseteó el culo. O sea, el perro de la casa está, marica, me cago y sale y... ¡Ah! Vea pues, los tiempos de Dios son perfectos. Pero hermanos, una vuelta al parque a ver si algo me antoja. Parce, usted saca al perro al parque y el perro se transforma como en un sommelier de postes, ¿sí? Como un catador de postes, porque se hace en el poste así como... Buen olor, buena textura. Pero acá ya cagó Lulú, sigamos. Y usted puede durar con ese hijo de puta perro en el parque 40 minutos y el malparido no caga. Solo hace amagas. ¡Ah! ¿Qué, hijo? ¿Me va a cagar acá? Que usted ya lo mira desesperado como, marica, o cago usted o cago yo, pero alguien tiene que volver cagado a la casa. Y usted dice, bueno, ya no cago. Y usted entra y el perro es como, uy, ¿verdad que yo estaba que me cagaba? Dios mío, qué desesperante. Algo horrible en ambas mascotas es cuando se arrechan. Porque un perro arrecho es como un amigo borracho. Se lo quiere mandar a lo que sea. No distingue de raza, etnia, color, rodilla. Y las gonorreas ni piden permiso. Yo no conozco la palabra consentimiento. O sea, sí lo mandan consentimiento, pero no. Parce, se te monta la rodilla y te mira a los ojos así. No, marica, cálmate. Y el perro... Uy, no, no. Como que se lo falta que el perro te coja el pelo y diga, ¿quién es mi perra? Y uno, huevo. No, pues dejemos a Firulais tranqui, güey. En cambio, el gato... Bueno, el gato, el macho, no tiene mucho problema. La gata. Uy, huevón, una gata en celo. Es como una guisa con Facebook. Está pidiendo verga, huevón. Arranquemos porque maullan como si las hubieran lanzado una licuadora. Una gata maulla como... O sea, que si la gata hablara humana, sería como, ¡quiero verga! ¡Denme verga! ¡Necesito verga! Y le tiene que notificar a todo el barrio que está recha la hijueputa. Yo estoy seguro que una gata llegó a la casa de un vecino. ¡No más! ¡Fastidiosa, hijueputa! ¡Alguien cálmele ese fuego! Y que los gatos, cuando están arrechos, tienen la... el reflejo natural de restregarse contra todo. Porque así marcan territorio, güey. Entonces la gata comienza... ¡Coma mierda, no joda! Un día yo estaba durmiendo. Marica me dice... Y cuando volteo a ver la gata... ¡Hijueputa! La poseyó Karol G. Pues porque mi gata suena y suena... Sí. ¡Qué desespero es así, güey! Y no se calman, weón. Se escapan a culiar. Como mi papá. O sea, increíble. Las gatas... Las gatas son muy extrañas, weón. Y hace poquito yo vi una noticia que dice que los animales presienten las catástrofes naturales. Mis gatas están rotas, weón. Esas hueputas no sienten nada, marica. Hace como un año que tembló, weón. Yo me levanto todo asustado y mis gatas... Ay, marica, era hoy. Boba, ¿usted por qué no puso alarma o algo? Algo que a mí me parece muy bonito de los perros y los gatos de los animales es que cuando te tienen mucho cariño te regalan cosas. Y un perro te regala cosas chimbas o bonitas, una pelota, sí, un huesito, alguna mierda. Un gato. Parce, un gato es el peor animal para jugar amigo secreto. Es muy obvio que fue así, güey. Un gato te regala, ratones o pájaros muertos. Parce, si un día yo estaba dormido y acá, a esta distancia de mi hueputo coro, un ratón. Marica, yo abro los ojos y un piro así. Y yo, ¡chefcito! ¡Chefcito! ¡Dios mío, qué le hice! No, yo no tan maricas. No, yo pegué ese gris. ¡Ah! ¡Ah! Y la gata por allá le encantó. ¿Era eso o un reloj? María, hijo de puta, toda obvia. Los gatos son muy extraños porque... Bueno, además, súmenle esto. Y es que como mi mamá no quería que yo tuviera gatos, cuando yo adopté mi primera gata... Mi mamá dijo, ¿y para qué hijo de puta es un gato? Y pues yo que me crié viendo Tom y Jerry, le dije, ¿para qué case a los ratones?
Mi mamá me dijo, pero vivimos en un cuarto piso. Y le dije, ¿qué tal ser un ratón alpinista? Uno no sabe. Cuando adopté la segunda, hijo de puta gata, mi mamá me dijo, ¿para qué dos? Y yo, ¿qué tal venga acompañado? Uno no sabe. Y mi mamá decía, ¿pero para qué estas hijo de putas gatas? ¿Para qué van a servir? Mi mamá no quería. O sea, ella le cogió cariño a la primera y mi mamá estaba de viaje cuando ya adopté a la segunda. ¿Sí? Cuando yo adopté la segunda gata, mi mamá estaba de viaje. Y cuando mi mamá volvió, ahora yo tenía una explicación que darle. Entonces mi inteligencia me dijo, pues escondamos a la más grande y dejamos a la chiquita por ahí, no se va a dar cuenta. Mi mamá abre la puerta y comienza a... ¡Nami! ¿Sí ven? Se enamoró de la gata. Y sale esa mierdita. Y me dice, ¡Juan Sebastián! ¿Y esa hijo de puta gata qué? Y yo, ¡mamita, es Nami! Y dice, ¿usted me ve la cara de marica? Es más chiquita. Y yo le dije, mamita, es que mientras usted estaba de viaje, la llevé al veterinario y resulta que la gata tiene el curioso caso de Benjamin Button. Se va a morir. No me dice, ¿usted me cree a mi marica? Y yo le dije, llámela por el nombre y verá. Y como a los gatos les vale mierda su nombre, weón. Es decir, nada, ven. Y la gata se acerca, weón. Mi mamá, Dios mío, ¿cómo así? ¿Y cómo se salva? Y yo, teniendo otra gata. No, que es pila, weón. Bueno, y ¿saben qué es lo más curioso de tener perro y gato? Que en la casa se olvida de una palabra porque los animales no entienden este término que se llama intimidad. Marica, los animales no conocen esa palabra. Usted entra al baño a hacer su necesidad y en la puerta comienzan. Hey. Wow. 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 ¿Qué pasó, hijo de puta? ¿No vamos bien o qué? No, acá verificando que todo esté en orden. No, marica, con más mierda. Y el perro se te queda viendo, es como... Marica, déjeme en paz. Y el perro es como, hey, pero tú me ves cagar a mí. Yo te veo cagar a ti, güey. ¿Cuál es el problema? Había que tener que el perro hiciera así, güey. Todo embalado, déjeme cagar. Pero creo que la palabra intimidad se sobreentiende, perdón, se pierde completamente cuando uno tiene relaciones sexuales. El que tenga perro gato, que su pareja tenga perro gato, sabe lo horrible que es uno estar culiando. Y de un momento a otro uno sentirse observado, güey. Usted dándola toda y uno, ey, me están mirando. Y usted voltea a ver y el perro está así. Sí, como que falta que el perro te diga, ¡ese es mi perro! Póngala de perrito. Ya le olió el culo. Huélale el culo. Sí, porque el perro como que te apoya. Sí, el perro es como, ¡vamos! Incluso hay perros que dicen, no, venga, yo le muestro cómo es. Y me dice, ¡quite! ¡Gonorrea, quite! En cambio, el gato te juzga. Tú estás culeando y volteas y el gato está así. Muérdale la nuca. Puta aquí. Le da ese animal todo extraño. Y yo creo que lo que más me parece bonito es que cuando un niño o un infante tiene una mascota, aprende a no ser desmedido en la fuerza con otro ser. Aprende a ser más cuidadoso. Y por eso es que yo le digo a las familias, adopten un perro o un gato. Hay gente que dice, ay, hay perros peligrosos. Marica, un pitbull cuidando un bebé es lo más lindo que hay sobre la faz de la tierra. Porque el niño se para a darle traques. O sea, el niño es como, ¿cómo sería gonorrea? Entonces muy guay, guau. Y ¡pum! Comienza a darle traques, le jala las orejas, le mueve. Y el perro lo único que hace es mirar al dueño como... Marica, controle a su criatura, hijo de puta. ¡Me jaló el pipí! ¡Ey! ¡Ey! Los perros son tan amorosos que jamás atacarían a alguien de su núcleo familiar. En cambio, el gato, yo por eso amo a los gatos. Los gatos son sendos, hijo de putas. Ah, ¿que hay que pegarle un niño? ¡Breve! ¡Breve! ¿Cómo es? Yo una vez vi un video de un niño que le jala la cola hacia el gato y el gato, ¿ves? Te piró, hijo de puta. Y se le lanza y le rasguña así la cara. Y el niño comienza a llorar. ¡Ah! Y llega el papá, ¿qué pasó? Y el gato, ¡ay, huevón, un fantasma! Llegó y atacó a tu criatura, huevón. Yo no sabía qué hacer. Y entonces escupí pelo.
Pero evidentemente, muchachos, más allá de lo que sea, es muy importante tener el perro o el gato porque es una persona, bueno, es un ser, un animal que te va a dar cariño siempre. El que tenga un perro sabe, weón, que cuando tú llegas a la casa, ese perro se le apareció la Virgen de Guadalupe. A lo bien, tú abres la puerta y el perro está... ¡Ay, gracias a Dios! Y esta rosa... volvió mi humano. Y tú le dices al perro, marica, voy a ir a la tienda. Y a ese perro le da una crisis de ausencia. ¡Marica, no! ¡Por favor, no, weón, llévame! Y no, mal parió porque usted lame las cebollas. ¡Marica, por favor! El perro te ama tanto que se caga de la felicidad de verte, huevón. ¡Marica, llegaste! Ay, ah. Tranquilo, ya me la como. Amigos, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta una próxima. Ya, ¿no? Me quedo mariqueando toda la noche. Buenas noches, ¡boom! Me encanta la energía que tienen. Están hermosos, están felices. Pero... siento el dolor acá. Hay dolor. Lo tratan de ocultar, pero hay dolor. ¿Cómo les cambió el rostro de esto a...? Percibo el dolor. Miren, alce la mano a los que les hayan terminado hace poco. Miren, miren cómo alza la mano. Con dolor. Vuelta miércoles. ¿A quién más? ¿Tú también? ¿Por qué alza la mano? No sea huevón. ¿A quién más le terminaron hace poco? ¿A alguien más por acá les terminaron? Sí, ¿a ti? Tú te ves paila. Fue como... fue duro, se nota que fue duro, que fue grave. Miren, la humanidad es que no sabemos terminar las cosas. Miren, mi exnovia me terminó hace un año y yo hasta hace una semana caí en cuenta. Porque no son claras. Marica, cuando terminen, chicas, por favor, terminen que uno entienda, ¿sí? Que uno entienda. Empiezan con, mira, lo que está pasando es que yo necesito recuperar mi espacio. Necesito retomar mis cosas. Necesito volver a lo mío. Vuelve a lo tuyo. Tú no has construido nada. Yo no soy Bob el constructor. Y hay un punto. La mujer habla un idioma diferente al de uno. Muy parecido al taiwanés. Hay un punto en que usted no la entiende. Usted, ella empieza, mira, quiero recuperar mis cosas, mi vida, mi espacio, retomando su maldición. Tienes toda la razón. Miren, cuando le terminen a un man, chicas, por favor, tú, cerciórense de que el man entienda. Si no pueden... explíquenselo con plastilina. De verdad, no le tengan miedo a la plastilina. Cojan plastilina, venga papito para acá. Entonces, mire, este muñequito amarillo eres tú. Esta muñequita amarilla soy yo. Este muñequito café este muñequito café es un amigo que conocí hace unos días. Vamos a hacer este Uber. Tú te vas en este Uber. Y no me alcanza la plastilina café para lo que se viene después. Es que hombre, uno no entiende cuando una mujer le está terminando. Una mujer puede estar 5 horas tratando de terminarle a un man y el man no entiende. La vieja puede estar... y el man está así. Puede estar 5 horas tratando de terminarle en un Ara, en un D1, en un Oxxo, en una fila de un tostado. Y él, sí, porque siempre le terminan en un sitio donde puedan terminarle, salir, coger un taxi y abrirse. Más marica terminarle uno en la casa. Bueno, terminamos, ¿qué? ¿Un tinto?
Eso es muy incómodo, eso no sea, no hagan eso, ¿por qué hacen eso? No se hace. Y el pobrecito todo entusado. ¿Ustedes saben lo que traduce estar entusado? Eso traduce que es como tener una mazorca atravesada en la garganta. Hay gente que dice que es en otra parte, pero no. Es en la garganta. Por eso es que al entusado no se le entiende cuando habla. ¿Han tratado de entender un entusado? Me diga, ¿qué le pasó? No, María, yo soy yo. ¿Qué? No, fue puta, mi vida, todo. Terminan hablando cetáceo, mano. Solo los entiende una ballena. Venga, ¿hay alguien que esté entusado acá hace poco? ¿Algún hombre que haya estado entusado? ¿Sí? ¿Quién? ¿Peláez? Sí, se ve vuelto miedo. ¿Cómo fue en un tostado? Juanito. Bueno, la idea no es venir uno a burlarse de alguien tampoco. No es la idea. Venir uno a hacerle bullying a un compañero, un amigo, en un show de comedia entre todos, pero qué cagada, Juanito. Vengan, chicas, y por favor, una campaña a nivel de shows de comedia entre el club. Por favor, dejen de terminarle a uno con cosas como, bueno, hasta acá nos trajo el tren. Malditas locas. Tienen una que es para medir esta relación, cuánto me conviene al corto, mediano o largo plazo. Que es cuando lo cogen a uno y le dicen, mira, Juanito. ¿Tú dónde te ves en 5 años? Uno no sabe dónde se ve en 5 minutos. A uno una mujer le pregunta eso a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche uno está así. Pero la peor de todas es cuando le hacen este teatro. Lo cogen a usted y le dicen, mira, Juanito. Juanito Peláez. Peli, te puedes decir Peli, ¿cierto? Tú sabes que siempre te he dicho Peli. Pues cuando estamos juntos y eso. Digo, Peli. Lo cogen a usted y le hacen este teatro. Mira, esto que está pasando acá. Esto que está pasando acá en este tostado. Lo pago yo. Esto que está pasando acá en este tostado lo pago yo. Bueno, menos los rollitos de canela, pero lo pago yo. Es que yo a veces me pregunto yo qué estoy haciendo. O sea, ¿a mí qué me está pasando? ¿Cómo dejo pasar esta oportunidad? ¿Qué es lo que te estoy haciendo yo? ¿A ti crees que a mí no me doy? ¿Tú no me entiendes? Porque eres tan egoísta. Malditas locas. Quiero que sepas algo, Peli. Quiero que sepas que solo hasta dentro de 2 años tú vas a estar listo para estar conmigo. Que yo a veces digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Porque soy tan estúpida. Quiero que sepas que solo hasta dentro de 2 años tú vas a estar listo para estar conmigo y solo hasta dentro de 2 años yo voy a estar lista para estar contigo y para que hagamos realidad nuestra historia de amor. No hagan esa mierda, malditas locas. Además que si ustedes hacen eso, son 2 años que van a tener a ese idiota llamando todos los berracos días. Ese man que llama a respirar. Con esa tusa atravesada. Y la nena, ya, ¿con quién hablo, estúpido?
Hable a ver con quién hablo, imbécil. ¡Ay, ya! ¿Con quién hablo? ¿Eduardo? ¡Ay, ya nomás! ¿Con quién hablo, estúpido? ¿Santi? ¡Ay, ya, Juan Peláez, nomás! ¡No más mierda! Así hace catarsis, Peláez, ya. Deje la abonada y ya. Pa'lante. Vamos a pa'lante. Es muy doloroso una ruptura amorosa. ¿Han visto una ruptura amorosa, una disputa amorosa en la calle? Y es muy triste, ¿cierto? Es muy triste una ruptura amorosa en la calle, pero díganme si al mismo tiempo no es muy divertido. Marica, es un espectáculo y es gratis. Es toda una oportunidad de diversión. Uno ve una pareja, ¿cierto? Tú vas caminando por ahí, ves a esta pareja y tú tratas como de ser educado y continuar con tu vida. A las dos cuadras tú te haces el idiota y es como que no conocías Bogotá. ¿Ve? A Bebillas. Bonito por acá. Y usted se acerca y alcanza a escuchar, ¿no? La parejita peleando. Y se alcanza a escuchar como un murmullo, ¿no? Hazme la mierda, estoy haciendo. Así se escucha. Mierda, que no me escucho nada. A mí no me jodas, a mí no me suelto muy poderoso. No más, Juan. No más, Peláez, no más. Y usted. Y usted se acerca. Ya cuando está más cerca, usted ya compró popetas. Usted se sentó. ¿Cierto? Está en una parada de buses así. Y se ve esa pelea que es un espectáculo, ¿no? ¿Cómo se ve ella? Porque tú también me dices con tu prima. No más, Juan, no más, Juan. ¿Sabes qué? Siempre paran un taxi que no pasa. Y es día sin carro. Pero bueno, ¿cómo se ve el man? Cuando te dije, ¿cuál es? Pues yo. Bueno, de pronto eso sí. Si yo, ¿cuál es? Tiene que. Ay, coma mierda. Miren. Algo que sucede a menudo, y por favor dejen de hacerlo, dejen de terminarle a uno cuando uno está un galletado con un pliego de cartulina, con una maqueta o con un tinto en la mano. Porque toda la terminada es con ese berraco tinto en la mano. Yo qué, cuando te dije que, ¿qué? Es pura mierda, ¿qué te pasa? Yo...
¿Cuál? ¿De qué? Tu prima ni qué, nada. Jódete tú, jódete. Eso es pura mierda. Eso es... ¿Cuál? Ese man después usted lo ve por el Parkway con el tinto en la mano. Va ese man así. Y está lloviendo, ¿no? Y la gente va en la buseta. ¿Qué le pasó a ese man? Y se le va así. Ok, solo hasta después de como 3 cuadras es que el man se da cuenta y la llama. Oye, ¿tú me estás terminando? ¿Aló? Y lo veo usted con ese tinto así. Y va con ese llanto apagado. Todos hemos tenido ese llanto que es como que todo tu dolor está concentrado ahí, ¿no? No sale con esa mazorca ahí. Y es un llanto como apagado, como... Es como, no me miren. No me... Uno trata de guardar la compostura antes de llegar a la casa, ¿no? Uno va tratando de guardar la poca dignidad que le queda. Que es extrañamente muy parecido como cuando uno tiene muchas ganas de ir al baño y mientras más te acercas a la casa, más ganas te dan. Como que estás conectado por Wi-Fi a ese berraco baño, pero va descargando los datos desde antes. Y uno va como a 5 cuadras, uno va como en caminata olímpica. Empieza una sudoración a las 3 cuadras. Sí, unas pequeñas contracciones, entonces no para estratégicamente. Y retoma. Siempre hay un vecino que fijo saluda. ¿Cómo le va, Mairo? Lo mismo es con esta llorada. Tú vas a 5 cuadras ya. ¿Continúas? Siempre hay un vecino que fijo saludo. ¿Cómo le va, Jairo, viejo Mari? Hasta que por fin llegas a tu casa. Muchas gracias, boom. Linda noche para todos, hermoso, hermoso público. Besitos. Ay, qué áspero. Ensayé eso 3 días. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a poner esto en manos del Señor. Esta noche, papito Dios, te pido que el que no se ría, elimínalo. Amén. Muchas gracias. Eso, hipócritas. No, los hombres rolos son muy tristes. Las mujeres rolas hoy en día tienen la característica, la cualidad que han evolucionado tanto que hoy en día ustedes, mujeres rolas, se han tirado el chiste que la rola no tiene culo porque hoy en día sí hay culo en Bogotá. He visto culo, sí, he visto, es increíble. Usted va caminando, no, ¿qué? Ey, rolas, porque la rola descubrió cómo sacar culo. CrossFit. No,
se siente rola, así, así, rolita, inteligente, con culo. Amo el CrossFit, así. Valoran eso porque tengo una chaqueta gruesa. No, en cambio los rolos nos quedamos estancados, amigo Rolo. ¿Cómo es posible que usted, siglo XXI, siendo Rolo, aún no domine el baile? Nos cuesta el baile. Yo soy ese Rolo, al igual que usted, se sienta en un lugar donde hay baile a aplaudir. Disfrutamos la vida así, sentados aplaudiendo. ¡Eso! No, amigo, qué triste. De vez en cuando salimos a bailar. Muy de vez en cuando. Bailamos reggaetón. Hoy había un amigo acá de Medellín. Me da vergüenza. Porque aquí en Bogotá bailamos reggaetón. Pero nuestras células chipchas nos hacen hacer un circulito. Y adoramos al sol. No, marico, yo se adoro al sol. Y en el círculo hay un taita que dirige el baile. Hay un taita y el taita hace un aplauso. Hace. Y alguien se agacha. Hace. No, amigo, no dominamos el baile. Pero yo cumplí el sueño Rolo. Cumplí el sueño Rolo. Quería saber cuáles son los rolos. ¿Su merced Rolo? ¿De dónde es su merced? Manizales. Manizales. Tierra linda. Tierra de gente amable. Me encanta Manizales porque se estrellan y no pelean, charlan. Sí, he visto, son tan amables. No, fue mi culpa. 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 No, en serio, fue mi culpa. No, fue mi culpa. No, hombre, qué vergüenza con vos. No, qué vergüenza con vos. Y alguien atrás, ¡ay, hijo de puta, muévanlo! Son muy amables. Rolo, Rolo, Rolo. ¿Su merced Rolo? Bien, perfecto. ¿Cuál es el sueño Rolo? Suyo, el que quiere cumplir. Sueño Rolo. Que haya metro, no, nunca va a pasar eso. Aquí nunca va a haber metro, amigo. Nunca, nunca. Eso es una utopía. Somos la única ciudad latinoamericana con metro invisible. Pero ¿cuál es otro sueño, Rolo? Quiero saberlo. No sabe. Le voy a decir, y usted va a estar de acuerdo conmigo. Lo cumplí yo, amigo. Lo cumplí, amigo. Lo cumplí. Bailé reggaetón en Medellín. ¡Uy, marica! ¡No lo voy a creer! ¡Lo hice! ¡Lo logré! ¡No! ¡Fue increíble! Es que yo intenté aquí en Bogotá. Hay un bar de reggaetón, de dancehall. Y yo fui, es que a bailar. Marica, me sentía como un papá buscando un hijo. Yo me puse a gritar, ¡Santiago! ¡Mijo, dónde está! ¡Lo esperamos en la casa, Santiago! No, me dio vergüenza decir que yo iba a rumbear allá. Pero estaba en Medellín, amigo. Estaba en Medellín, estaba sentadito aplaudiendo. Yo, Y me di cuenta de algo muy interesante. Estoy adquiriendo un dejo de aquí para arriba, un tonito de sugar daddy interesante. Si usted se percata y se acerca un poquito, si usted hace zoom a su celular o al dispositivo donde esté viendo este video, se va a percatar que tengo canas. De aquí para arriba, sugar daddy. De aquí para abajo, pensionado. ¡Uy, qué mierda! ¡Ahí va! Los hombres tenemos dos opciones de envejecer. Canas o calvicie. Y le voy a dar un consejazo. Si usted va a ser calvo, tenga músculos o se va a ver enfermo. ¡Ay, el señor con cáncer! ¡Siéntese ahí! ¡Ay, pobrecito señor! ¿Quiere la última bebida de su vida? Por fortuna tengo pelo de boyaco. ¡Hue puta, duro! Yo estaba sentadito. ¡Amigo, se me vio una paisa! ¡Dios mío, esa puta, ese acento, maldita sea! ¿Por qué hablan así? ¿Por qué? Por eso en Bancolombia ponen paisas a trabajar en el call center. Y usted llama emputado, ¡es que mi tarjeta se bloqueó! ¿En serio?
¡Ah, qué pecadito! Y el señor está muy bravo. Yo... No, ya me pasó. No necesito el dinero hoy, ¿a qué hora sales? ¡Ah! No, se me acerca esa paisa, amigos. Yo estaba sentado así, se me acerca y yo, no. Y cuando estuvo muy cerca a mí, me dice, hola, amor. ¿Vos querés bailar conmigo? Y yo le dije, sí, Bessie. ¡No! ¿Por qué? ¿En qué momento se me pegó ese vicio? De decir, Bessie. Cuando yo ya piloteaba el Sumerced, de repente, sin quererlo, digo, Bessie, no. Y yo, sí, Bessie. Me dice, ay, pues eso rolo. un poquito. Me dice, ah, no hay lío. Vení, bailemos. Y yo, gracias, Dios la bendiga, Sumerced. No. No, amigo. Estaba nervioso. Y la chica me saca la pista. Me dice, vení. Y yo dije, aquí voy a soltar los prohibidos. Y empecé. La paisa me miraba, no, quédate quieto. No, quieto. Acércate contra la pared. Y yo, sí, señora, sí. Ay, amigos. Mira, yo quiero decirles algo, y aquí a ustedes que me están viendo en video, la mayoría de rolos somos muy caballerosos, por no decir agüevados. Y hemos creado un distanciamiento social pélvico. Es una mano invisible que te distancia de la persona con la que vas a perrear para no tocarse y que no haya querellas, no haya problemas, etc. Yo lo he hecho con una tía, con mi abuelita. Yo he bailado así, ya está. Porque yo no quiero perrear con mi abuelita, que es mi hijo y que somos. No quiero eso. Entonces tenemos una manito invisible acá, un distanciamiento social. Y la chica se hace acá y usted perrea tranquilo, sin tocarse, y se va tranquilo a su casa. Pero en Medellín no entienden ese concepto. La paisa me espichó la manita imaginaria. Y yo, oye, no, ay. ¡Por Dios! Y esa muchacha se agacha como si se hubiera encontrado un billete de 50. Pero no lo recogía. Era, míralo acá. Ay, no, está por aquí. Ay, alcánzamelo. Ay, no sé qué. Y yo ahí detrás, yo... Dios, ayúdame, por favor. Esto es muy duro. Y ahí me enteré cuál es el lío que tenemos los humanos, hombres, en este planeta. Todos los hombres en este planeta sufrimos de lo mismo. Y es evitar una erección en un baile. Porque usted quiere ser decente. Porque usted está bailando así y el man, el pipi, cree que lo llamaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi perro? ¿Qué pasó? ¡Acción! ¡Acción! Y usted, no, bájese. No, ni mierda, usted me está llamando, perro. Hágale, que yo estoy indigno y estoy presto. No, bájese. No, es como un pulso, como que usted comienza. No, marica, bájese. No, ni mierda, bájese. Y por eso cuando usted de verdad lo necesita, el man dice, ni mierda, no me paro. Usted me dijo que no, ahora sí. Ahora. Uy, no, es horrible. Por eso, chicas, ustedes van a ver en una discoteca a muchos manes bailando así. Ay, qué chimba. No, es terrible. No, esa nena me pega toda su humanidad. Uy, mientras sonaba. Nena, dime si tú estás aquí, como yo estoy preto para ti. En una noche en Medellín. Y debajo del jean, yo me la sé, marica. Me la aprendí, pero feliz. No, yo cerré los ojos, me dejé llevar. En la mente me casé con ella. Me hice el 7. Tuvimos 2 hijos. A uno le puse Rigo, al otro le puse Fercho. No.
pusimos una tienda en Bogotá que se llamaba Variedades del Paisa. ¡Ay, no! No, una chillacita cuando pum, se acaba la canción. Y la nena me mira y me dice, vos bailas muy rico. Y se perdió en la multitud. Yo, ¡no! ¡No! Es muy difícil para el rolo, el baile es muy difícil, amigos, muy complicado. ¿Por qué? Porque si usted es de otra región en Colombia, posiblemente va a tener éxito en el baile. Hay muchas mujeres que salen en plan chicas, es a bailar, se hacen en una mesa y esperan a que un man se acerque a invitarlas a bailar. Si usted es, por ejemplo, un man, se acerca y les dice a las chicas, mira, vos querés bailar conmigo, A, B, C, la chica, qué rico, un caleño. Y la saca. Ese acento santandereano me encanta. El santandereano dice, mira, mano, es de que me bailo, mano. Y si no bailo, hoy hay un muerto, mano, dame la mano, mano. La chica, qué actitud tan rica, vamos. El costeño me encanta porque en su actitud alegre, perpetua, no se le entiende lo que dice. Es tanta energía. Que el costeño, vamos, da. Y la chica, escuché lo que me conviene. ¡Vamos! El llanero. Los he visto. Porque yo me la paso yendo a Yopal Casanare. Se hacen a la mesa, están todas las chicas, el llanero se hace ahí, comienza. La chica, ya voy a bailar contigo. Gracias, pariente. Es pura barraquera. Uy, el boyacense se acerca a la mesa. Hágale, mamita. Uy, pero no es rolo, le cuesta. Nos cuesta socializar. Usted es rolo, no parece invitando a bailar, usted parece pidiendo limosna. Hágame la caridad, su merced. Hágale, Bessie, venga, bailamos, por favor. Venga, Diolán, diga, no me hagas. Hágale, por favor. Uy, no, eso es una tortura. Hasta que por allá en una mesa, ay, qué pecado ese muchacho. Lleva como 2 horas dando vueltas. Muchacho, venga, bailamos. Ay, gracias, Dios la bendiga, Bessie. Se lo aseguro, yo no la voy a defraudar, gracias. Y ponen esa música diabólica llamada el Rastastas. Se la hicieron para burlarse de nosotros los rolos. Así, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo fue? Y a una mujer le emputa bailar con un man que no sepa bailar, ¿cierto, chicas? Sí. Uy, les detestan eso. Pero ustedes son todas diplomáticas y sonríen. Ay, vas bien. Ay, pero te mueves. A pesar de ser discapacitado, te mueves. ¡Qué bonito! Dame una vuelta. ¡Ay, véalo tan pilo! ¡Muy bien! Y uno está extasiado. ¡Ay, tan bella! ¡Gracias! Y amigo, no solo rolo. Hablo a nivel nacional. La labia tiene que evolucionar. ¿Qué es esa mierda? Siglo XXI. Y usted, hombre, como un estúpido, todavía se dirige a una mujer diciendo las mismas frases que nuestros abuelos usaron. Y yo no sé cómo les funcionó a esos cuchos. Pero usted todavía usa esas frases. Cuando una mujer lo escucha diciendo eso, usted se ve como un idiota. ¿Y usted? ¡Tan bonita! ¿Por qué está tan solita? Y usted, mujer. Vuelta. Estudia otra maga. ¿Dónde vives? ¡Ay, somos vecinos! ¿Qué signo eres? ¡Ay, somos compatibles! Uy, no, marica, no más, basta, no más. ¡No más! Yo le voy a sugerir algo. Le voy a sugerir algo muy sutil. Pregunte cosas
que ella jamás se imagina que le van a preguntar. Así usted baile como un culo, así usted sea feo, así usted sea pobre, así usted sea tímido, esto le va a funcionar. Pregunte cosas que no se espera de ella. Usted está ahí. Y la chica, uy, yo soy mucha zapa, en serio. Uy, yo no sé, me tengo que ganar el cielo con esta mierda, porque... Usted se acerca al oído y pregúntele esto, dígale... ¿Tiene que me cambie un billete de 50? ¡Ay, pero tiene plata! ¡Qué rico! Venga, les picho la mano imaginaria, ¡eso! Pregunte cosas que nos espera. Dígale, por ejemplo, ¿te gusta la papa? La chica, ¡hay un papicultor! Amo la papa, sí, porque la papa subió. ¡Ay! ¡Uy, oh, eso pega duro, eso pega duro! Si la vieja es demasiado linda para su nivel de conquista, bájela a su condición. Con una frase que no falla. Mírela a los ojos y dígale, ¡ey, tú, tú! ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú, tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? ¡Tú! ¡Ay, qué pasa! Tienes un moco. ¡Ay, tambo! ¡Ay, tambo! ¡Me achantó este estúpido! ¡Ay, pero tan lindo! ¡Ay, bobo! Bueno, ya. ¿Cómo están? ¡Buenas noches, boom! ¡Qué bueno que estén acá! ¡Qué bueno que estén acá! ¡Bienvenidos, bienvenutos! ¡Welcome to the jungle! ¡Marhaba, maesalama! ¿Cómo sería la droguería? En resumidas cuentas, pues eso. Hace poquito, hola señora, hay una señora en el público. Señora, voy a excusar con usted de antemano si soy soez en algún momento del show, pero la vida es soez. Hace poquito conocí a una señorita y le digo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Ibrahim Salem Saharan Jalil, es mi nombre real. No es mamando gallo ni nada, ¿no? Aunque mamo gallo por si se le ofrece a la señora. No, mentiras, ¿a quién se le ofrezca? Mamo gallo queda miedo, señora, de verdad. La casa no me dice ni Ibrahim, sino Claudia López, de la mano de gallo tan hijo de puta que mamo. Me pego al gallo y no me despego, weón, qué gonorrea. A mí las chicas superpoderosas me enseñaron que el alcalde de la ciudad inaugura los sitios cortando el listón con las tijeras de la ciudad. Ahora, ¿cómo así? Que la alcaldesa de mi ciudad es las tijeras de la ciudad. ¿Con qué va a cortar el listón? ¿Con la cuca de la mujer? Y sí, bienvenidas a... Muchachas... Vamos a hablar de la comunidad LGBTTT integral derivada por pi igual a la... De cacorros, vamos a hablar de cacorros, por cierto. Porque a mí me da miedo los gays, huevón. Tienen la fuerza de un hombre y la terapia de una vieja, marica, ya. Para mí es suficiente. Además, los gays, yo estoy enojado con la comunidad LGBTI porque a mí se me hace que le robaron la bandera a alguien. ¿Cuál es la bandera gay? El arco iris. ¿Por qué? Tiene todos los colores. Menos el blanco y lo que más tragan, huevón. Que uno re... Debería tener un manchoncillo de cloro en la mitad y suave, ¿no? Así. Un chispeadillo a lo Jackson Pollock de pronto, ¿no? O que pasen la luz, la bandera por la luz UV, a ver qué vejámenes han cometido con dicha bandera. Además, la bandera era de un duende escocés, ¿no? O sea, el arco iris, un duende escocés, borrachín, ¿no? Cuchillo. Perdón. veía el arco iris y llegaba y encontraba, ¿qué? Oro. Ahora llega y ¿qué? Dos manes dándose por el culo, güey. No es justo, güey. No es justo con un duende escocés, huevón. Invéntense su hijueputa bandera. Además, ¿por qué la dibujan sin palo? Eso es otra falla en la filosofía gay. El palo va de primeras, viejo. Es más, sin bandera, el solo palo. Esa es la bandera gay. Es más, un volardo. Esa es la bandera gay. Pero bueno, señora, qué pena con usted. Si tiene un hijo gay o algo, qué pena. Pero nada, a mí me gusta molestar, señora. Yo molesto porque a mí me la montaron toda la vida por ser árabe, weón. Yo llegaba al colegio, cualquier vaina, iba de afán. ¿Y qué, papi? En bombas. Entonces, siento que no pude relacionarme bien con las personas por eso. Y lo he demostrado en mis relaciones interpersonales. He tenido muchos problemas toda la vida por ser así. Hace poquito conocí una chica y llego y le digo, ¿cómo te llamas, mi lady? Y me dice, ¿cómo supiste? Y yo le dije, uy, gas. Me dijo, ¿eres adivino? Le dije, ¿por qué? Me dice, porque me llamo Milady. Y le dije, entonces soy traductor, señorita. No quiero volver a hablar con usted, gracias. Me fui y conocí a otra, le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Ana. Y le digo,
Y ella me dice... Y yo le digo... Y le digo, ¿sabías que Ana al revés? ¿Es un palíndromo? Me dice, ya que es un palíndromo, le digo una palabra que al derecho y al revés se leen igual, como solos, como salas, como Otto, como Ana. Y me dice, qué marica tan raro. Le digo, carico, amar, arror. Me dice ella, eres como bobo, ¿no? Y yo, eres como op, op. Me dice, bájale. Y yo, eres como op, op. Y me dice, ¿tú cómo te llamas? Y yo le digo, ¿al derecho o al revés? Y me dice, así, así, así. Le digo, me llamo Ibrahim. Y al revés, y le digo, mi Harvey. Y me dice, ¿en serio? Le digo, no, en sirio. Y me dice, ¿y tu nombre de dónde es? Le digo, es árabe. Y me dice, ¿entonces sí es en sirio? Y le digo, no, es en palestino. Y me dice, bomba. Y yo, ay, ya. Me dice, eres de los pocos palestinos que quedan vivos. Y le digo, is. Ah, y me dice ella, ¿y quién te puso ese nombre? Y yo, no, pues, ¿quién va a ser el notario? Mi papá, tan marica. Me dice, ¿qué hace tu papá? Yo, es notario. Me dijo, ¿es notario? Yo, no, la verdad, no es notario. ¿Por qué? Porque está muerto. No, mentira, no, mi papá está vivo, lo amo resto. La que falleció fue mi mamá. Y me dice, tenaz, ¿cómo se llama tu padre? Le digo, mi padre se llama Sam Salem. Me dice, ¿y cómo es el al revés? Y le digo, más melas. Descubrí que el nombre de mi papá al revés es más melas, güey. Ah, porque Salem al revés es melas. Y me dice, qué chévere. Y yo, no, qué melas. Y me dice, ¿en serio piensas esas maricadas? Y yo, ¿en serio piensas? Ah, maricadas. A mentira, a mentira. Es que, o sea, te quiero, Julia. Y me dice, ¿ya lo hiciste? Ay, ya. Obviamente no, pasó en mi imaginación. Así que después conozco otra chica. Y, ah, no, mentira. Llegué y me dice, ya, ¿sabías que mi segundo nombre es Paloma? Y yo, pues nadie le preguntó, pero chimba. Me dice, ¿Paloma? Le digo, Paloma. Y le digo, y ella... Y yo, cucu, curru, cucu. Y le digo, ¿sabías que tu segundo nombre al revés es Amolap? Y me dice, ¿en serio? Yo saqué la cédula. Y saca la cédula, le digo, al revés, y la pone así, más marica yo. Y yo, soy ruso, socia. Así, al revés. Y me dice, ¡ay, sí, Amolap! Y le digo, ahora, lee tu nombre completo, empezando por el segundo de izquierda, de derecha a izquierda. Y me dice, ¡qué marica más raro! Y le, Amolap, Ana, ahora junto, Amolapana. Oye, ¿sabías que Ana Paloma al revés es Amolapana? ¿Eres veneca o qué? Me dice mi mamá, le digo, qué rico. Cuando me dice, ella eres muy raro, la verdad. Y le digo, ¿cuál es tu arroba? Me dice, Ana raya al piso 18-14-11. Y yo teniendo a Amolapana de arroba, güey. Póngase Amolapana de arroba. No volvimos a hablar con la susodicha en cuestión, obviamente. Así que después conocí a otra, le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, me llamo Lisa. Y le digo... Y la otra, a todas les silbas igual, ¿verdad? Ah, así son ustedes, marico. No se tira un peo, a todas se les tiras el peo igual, güey. Cambia de peo. Le dije, ¿sabías que Lisa en mi barrio es ratera? Me dijo, gas. Le dije, mi lady, gas. Después conocí a otra chica, le digo, ¿cómo te llamas? Me dice María José y le digo, oh, ¿tienes un nombre de hombre dentro de tu nombre? Mi amor. ¿O mi perro? ¿Quién te puso ese nombre? Mi papá. ¿Y cómo se llama? José María. Y yo, ¿ok? Hay un visaje raro religioso en esa casa. ¿Hay José Marías ahí? ¿O hay María José? María José. Marica, un nombre muy raro. Y llegué y me dice, sí, pero me gusta mi nombre. Le dije, tranquila, a mí también. Me dice, oye, pero eres, o sea, espera. Y yo, no, me encanta ese nombre. ¿Por qué? Le digo, porque los seres humanos cuando nacemos tenemos dos dioses, ¿no? Que son nuestros padres, mamá y papá. Nuestro ADN se demuestra, 46 cromosomas, 23 de hombre, 23 de mujer. Eso nos hace especiales porque concebir la vida es todo un milagro. Me dice, es en serio. Y le digo, pero hay niños que tienen un cromosoma extra, que son niños que son más especiales aún, a pesar de que hay personas que les dan un trato distinto, pero yo creo que deberíamos enfocarnos en la educación de esas personas y darnos cuenta que son superiores. Gente con autismo que hace multiplicaciones que las calculadoras dicen, ¡ay, gonorrea! Sí, gente que es autista y es el mejor jugador de fútbol del mundo.
Dios mío, eso sí es especial. Pero si ahondamos un poco más en los cromosomas que tiene todo lo que hay en la Tierra, nos encontramos que la ciencia descubrió que las papas, la única verdura con carbohidratos, tiene entre 48 y 76 cromosomas. Por eso no se les haga raro que hay niños especiales que casi que tienen cara de papa, weón. Que uno dice, huevón, estuvo a un cromosoma de ser un puré, mi perro. Y la gente es como, ey. Respeto con los niños especiales. Son re buena papa. Ay, ya. No, a mí me parece que son tremendos los niños especiales. No es nada en contra, solamente algo que... Pues 46, 47, 48, o sea, las matemáticas son divinas. Me gustan las matemáticas, no sé si es que lo llevo en las sangres o qué putas. Pero me encantan las matemáticas. Sí, y culiar. ¡Oh, sí! Uf, culiar mientras pienso en seno y coseno. Digo, juabota, ahora sigue la tangente. ¡Qué mamá era de gallo, güey! Señora, qué pena con usted. Pero yo pienso proseguir, mi señora. Yo por ser así, ya la verdad, yo soy una persona excesiva. Yo empecé chupándome el dedo. Yo chupa... ¿Ah? Mija, usted chupa un dedo sin uña, entonces relax. Me chupé el dedo hasta los 12 años. Y me daba pena chupar dedo hasta los 12 años y supuestamente me dijo el psicólogo que era porque mi mamá no me había dado teta. Y yo, papá, ¿qué teta si tengo 21 dedos? Y me chupé este dedo, resto de tiempo me salió un callo acá y yo me chupaba el dedo y me tapaba así. Y me deformó todos los dientes, horrible, fue horrible, me deformó los dientes, horrible. Y pues para eso mi mamá me puso brackets. Entonces la ansiedad de ya no chupar dedo se transmutó en comer dulces. Y comí dulces que me volví un mini palestino ballenoso que no se sabía si era palestino o estaba a punto de explotar, weón. Entonces después de eso me quité los brackets y los dientes, yo no sabía que tenían memoria, recobraron su posición, pues no original, pero sí en la que la había dejado. Y otra vez me tocó volverme a poner brackets. Y yo, no sea marica. Yo dije, ya, voy a aprender. Me pongo el retenedor toda la vuelta. Y dije, no más, güey, esos vicios no más. Algo más chimba. Entonces empecé a oler tusi y quedaba miedo, güey. Horrible. Se me torcieron los ojos, güey. Ahora necesito brackets para los ojos, amigos. Si alguien tiene de pronto retenedores para los ojos, me avisa. Gracias. Pero por esto solo fue el contexto para contarles que tengo un problema con el consumo, consumí muchas drogas y me ha costado muchísimo eso, mis relaciones interpersonales, mi familia, yo tuve una pareja que me dejó porque era muy periquero, señora. Era muy periquero, yo olía mucha cocaína, me tocó meterme en una clínica de rehabilitación en México y yo decía, fue pucha, pero un palestino libre va y se encierra solo, o sea, ¿qué pasa, güey? ¿Qué pasa, hermanos? Me fugo de la clínica de rehabilitación, voy a la casa donde estaba mi pareja y me dijo, te dejo, te pasaste de la raya. Y yo, ahí. Me devuelvo para Colombia, yo había salido de la universidad en octavo, me meto en octavo otra vez a la universidad, en la universidad me dicen, ¿usted por qué se salió? Y yo, pues porque... Por ella. Me dijeron, ¿pero qué pasó? Y es que me fui a vivir a México con ella y... pues nos íbamos a casar y fue muy duro y me volví cocainoma. Y el profe, ¡ush, qué buena historia! Y yo, este marica, como no la suya, malparido, güey. Me dice, pero es que usted estudia comunicación audiovisual, usted podría hacer de tesis un cortometraje o un documental o una película. Puede hacer cualquiera de un documental, un cortometraje, una película con esa historia. Y le dije, listo. Y yo le llevé otra propuesta porque yo no quería desahogar esa pena que me aquejaba en ese momento. Así que escribí una historia de un man que quería ser boxeador y el man entrena toda la vida para ser boxeador y el primer día en su primera pelea el man se cae y se descuaja la mandíbula en el cuadro. Se cancela la pelea, weón, y el man llega a la casa, lo ponen yeso, lo operan toda la vuelta, la novia lo deja, al man le regalan un perrito y el man ya los amigos no le decían Andrés, sino Rocky, Rocky. ¡Eh, Rocky! Y la película se llama Sin ver este escalón. El profesor me dijo que era muy mal chiste. Yo le dije que era muy mal profe, si no estaría haciendo buenas películas y no enseñando. Me dijo que él era el papá de Ana. Ah, y que María José era la mujer. Y que Lisa le había robado el celular. Luego el profe me dijo, ¿por qué no cuenta su historia? Y esa fue mi tesis. Terminé escribiendo una tragicomedia romántica negra que cuenta la historia de un comediante que se va a México con su prometida en búsqueda de salir en una plataforma internacional, pero la cocaína lo separan de él, de ella y de su sueño. Se llama El Aspirante. Me sentí muy orgulloso. Me sentí muy orgulloso.
Me sentí muy orgulloso, la verdad, porque dije que chimba poder sacar algo que me aqueja y poder ponerlo en un papel, plasmarlo. Y de verdad, después de las primeras dos líneas, no pensé que... No pensé que se fuera a volver una obra. Y me gradué con eso, fue mi tesis. Me pusieron 4-5 y yo, pero ¿qué faltó para el 5? Morirme, hijo de puta. O sea, ¿cómo me saco 4-5 contando mi propia historia, weón? Por eso pueden estudiar arte de manera informal. Pero mi mensaje es, no, en serio, escriban lo que les aqueja. Hay gente que se guarda las vainas y no las saca nunca. No, mentiras. Hay gente... O sea, no se guarden las cosas, weón, sáquenlas. Escríbanlas, ¿sí? Señorita, por favor. Les presento María José, amigos. Con José María. Sí, sáquenlas, muchachos, sáquenlas, por favor. Esa fue mi historia, me pareció muy bonito. Hoy en día, pues ya me gradué de la universidad. ¡Ah! Y nunca quiero que se haga esa película, weón, la verdad. Y una vez le muestro esa película a un productor gringo. Un señor. Exactamente un sudafricano que vive en Nueva York y es productor de películas, vino a Colombia buscando una película que pasara entre México y Colombia. Y yo, ¡oh, los tiempos de Alá son perfectos! Yo decía, ¡qué coincidencia! Así que el man hablaba en inglés y entonces me entero por la persona con la que venía que estaba buscando la película y yo consigo un traductor que la traduzca y se la pase y el man la lee y luego consigo un traductor que me dijera que era una peli de mierda, güey. Entonces yo consigo un traductor que le dijera que era un mal parido, güey. Entonces él consiguió un traductor que me dijo que yo le caía re bien, güey. Y pues ya, ese es mi mensaje para ustedes esta noche. Escriban lo que tienen en el alma, muchachos, y no dejen que eso los consuma y pueda que les dé una enfermedad como le dio a mi mamá. Un abrazo, Dios los bendiga. Chao, chao. Cada 8 días durante todo este semestre, estos 4 comediantes demostrando por qué son tan cracks.